la Ciudad de las Artes y las Ciencias se ha convertido en uno de los escenarios más populares para los principales eventos deportivos. En los últimos años ha cobrado un protagonismo absoluto a nivel deportivo. Varios son los acontecimientos donde el deporte cobra vida en la Valencia más contemporánea. La Ciudad de las Artes y las Ciencias es un complejo arquitectónico, cultural y de ocio, entretenimiento y ahora también de deporte de la ciudad de Valencia. Comenzando por deportes como el tenis, el pádel, el motor, el atletismo, hasta incluida la hípica, la Ciudad de las Artes y las Ciencias apuesta firmemente por numerosas disciplinas deportivas. La Fórmula 1 se ha convertido en una de las principales cartas deportivas de la ciudad de Valencia. Aunque el principal trazado transcurre en las inmediaciones del puerto de Valencia, el circuito urbano recorre gran parte de la ciudad. El Gran Premio de Europa de Fórmula 1 se celebra desde 2008 y se empezó a construir en octubre de 2007 y tiene una longitud de unos 5.400 metros, con 25 curvas, 11 a la izquierda y 14 a la derecha. Hoy en día capta la atención de los amantes del motor. Uno de los principales deportes que ha cobrado mucho protagonismo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias es el tenis. El Valencia Open 500 dio el salto al edificio del Ágora en 2009 tras peregrinar en el Club de Tenis de Valencia. Este 2012 se ha celebrado su cuarta edición y probablemente repetirá escenario en futuras ediciones. Las principales raquetas del circuito de la ATP han disfrutado de las instalaciones del Ágora. El pádel también siguió los pasos del tenis. El séptimo circuito de Pádel Valencia ha dado el salto al Ágora, donde este año ha disfrutado de su primera edición en el maravilloso escenario que brinda la Ciudad de las Artes. Una apuesta que tuvo la recompensa del público y que invita a volver a verlo el próximo año. Otra especialidad que ya es una costumbre de ver en los alrededores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias es el atletismo. Un claro ejemplo de ello podemos verlo en la pasada edición de la Maratón Divina Pastora, que dejó un saldo de 9.200 corredores populares que culminaron la carrera bajo los ojos de la Valencia más contemporánea. Sin ir más lejos, la hípica también se codeó entre los grandes eventos que el deporte regala en la Ciudad de las Artes. El Global Champions Tour, conocido como la Fórmula 1 del mundo de la hípica, eligió este escenario para celebrar su gran evento. En 2010 fue la última vez que los mejores jinetes y los mejores caballos saltaron en la magnitud del mayor proyecto arquitectónico de la ciudad. Por todo esto, la Ciudad de las Artes y las Ciencias se ha convertido en la nueva cuna del deporte de la ciudad de Valencia.